say about that?
go. I'm eating fun dip right now. Not giving a ball. Trailer de la serie, una demostración, un evento que va a haber en Tokio. En Tokio, o sea, se va a estrenar.
estreno va a ser en Tokio, de lo que es el trailer, y de ahí viene para Latinoamérica. Así es, así es. Wow, pues aquí sorprendente, chicos, ya saben, no se despeguen de las páginas de Animex Store, que seguramente Alejandro nos va a tener el pendiente con la información y actualizados, exactamente, ahí vamos a estar teniendo todo lo que nos depara de TCG en esta temporada. Ah, pues ya lo saben, esos que les gusta Yu-Gi-Oh! Están jugando, el Trading Card. ¿Qué otras cosas hay en la tienda de Animexis aparte? Manejamos todo lo que es relacionado al TCG, Pokémon, vamos a ya introducir Magic de esta temporada en esta va a haber Yu-Gi-Oh!, Pokémon, accesorios, vamos a manejar más juegos de mesa, al fin ya vamos a tener un repertorio de juegos de mesa. Vas a tener uno, Jenga. De todo. Monopoly, todo. Turista. Juegos de mesa diferentes, pues vaya. O sea, no, o sea, bueno, pues especificame, chavo. Y vamos a traer cositas ahí interesantes para ahí lo vamos a usar en la página. Perfecto, pues ya saben, chicos, ¿dónde está ubicada la tienda, Alex? Estamos en Plaza de la Tecnología, local 314, en la tercera planta, enfrente del Salón de Eventos de la Puntin Plaza. Así es, el horario es desde las 11 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 12 del día a 5 de la tarde. Así es que ya saben, chavos, no hay descanso. Ustedes pónganse a jugar, váyanse a comprar y, por supuesto, esto es la inauguración de lo más esperado en el 2020. Pero ahora ya saben, me está haciendo bullying aquí el querido oráculo. Pero bueno, se lo merece. Vamos ahora con un poquito más de los estrenos que vienen para el 2020, de lo que estamos esperando para el 2020. Primero un saludito a Eric, que nos está viendo también aquí en vivo. Mándenos sus saludos, chicos. ¿Qué es lo que ya les habíamos preguntado? ¿Qué es lo que ustedes están esperando para este 2020? Estamos en vivo, mándanos tus saludos y dinos qué es lo que más estamos esperando. Y bueno, ¿qué te parece, Alejandro, si empezamos con los videojuegos? ¿Cuáles son los estrenos más esperados para el 2020? Vamos a ver, yo hice mi tarea. ¿Hiciste tarea? Sí, porque me avisaron así y de repente sí, vas a entrar. Lo amenazamos, le dije, si no vienes preparado. Sí. Yo tengo mi top así de videojuegos que estoy esperando. ¿Cuáles son? Uno de ellos es el Darksiders Genesis, que viene ahorita el 14 de febrero. Para que me lo regalen, por favor. No, para Nintendo Switch, Xbox y PlayStation. Pasó diciembre y no me regalaron Monster Hunter World Iceborne. ¿Me lo pediste? Sí. Cambiamos el tema rápidamente. ¿Entonces qué es este videojuego? Sí, otro videojuego. Muy bueno, bueno, las expansiones de Pokémon que va a haber. Ah, tú eres muy adicto Pokémon, ya te he visto. Ay, sí, la verdad que sí, ¿para qué te digo? Pues, viene una expansión para el juego de Nintendo Switch de Pokémon Espada y Escudo. Se va a llamar The Isle of Armor y The Crown of Tundra. Va a ser una expansión, supongo que va a ser un DLC que van a tener que comprar para el juego, donde van a haber nuevos mapas, nuevos entornos, nuevos personajes y más Pokémon por ahí legendarios. En el mismo juego de Pokémon Espada, excelente, esos son los que más estás esperando tú. Sí. ¿Qué dice que va a ser en $30? Cada expansión. La expansión en $30. No tenía la información, pero mira, pues ya, por eso es el oráculo, de repente ya tiene la información así en la cabeza y ya nos la dice de repente. Ya tú sabes. Aquí nosotros presumiendo el oráculo. Bueno, entre los que yo encontré, tenemos que para este 2020, para las plataformas de PS4, Xbox One y PC, se va a estrenar el segundo juego de Dying Light. Esta es una secuela de Dying Light que verá la luz este año. Es desarrollado por Techland y publicado por Techland Publishing. El juego tendrá como protagonista otra vez a Aiden Caldwell. Es un RPG de acción y survival horror. Esos que les gustan el terror, bueno, algo así como, ¿cómo se llama este? De los zombies. Como Left 4 Dead o cosas así. Algo así, ándale. Dice, esta vez se colocará al jugador en una situación donde deberá realizar tareas como reparar el suministro de agua a los ciudadanos. Este tipo de decisiones tendrán consecuencias que podrán cambiar el rumbo de la historia y está basado en una jugabilidad de primer persona y el parkour seguirá siendo parte esencial del juego.
Ese es uno de los estrenos. No hay una fecha exacta, solo sabemos que este año se va a estrenar Jump. De ahí viene uno de mis favoritos, porque fue uno de los primeros videojuegos que hice en PS2. Que fue, pues la verdad. Viene el remake de Final Fantasy VII. Este se va a sonar el 3 de marzo de este año. Así es que ya estoy ahorrando, por supuesto. Y obviamente es para la plataforma de PlayStation 4. Pero yo ya estoy ahorrando para, la, para el PlayStation 5, porque el 5 va a leer todas las plataformas. El refrigerador. Entonces yo estoy ahorrando un poquito más. Ya sabes, el tan esperado remake. Jennifer Hernández, muchos saludos. Bienvenida al programa, espero que te quedes. Si tú tienes, ¿cuáles son tus estrenos? Top. Así es, en doramas, en animes, en mangas, claro. Videojuegos, en K-pop, todo. Avísanos. Sí, a mí me faltaron mencionar dos que igual me estoy esperando, que se me habían olvidado, lo siento, yo soy muy fan de Zelda, y viene el Comprendanlo, está viejito, se le olviden las cosas. Sí, ya chucheo. Breath of the Wild 2, la segunda parte de Breath of the Wild, título que revolucionó los mundos abiertos y el concepto de la saga de Zelda en Nintendo Switch. Oh. Desarrollada por Nintendo y producida y dirigida por Eiji Aonuma, la secuela nos llevará de nuevo a Hyrule. Extenso, aunque mucho más oscuro y retorcido, pero en la vuelta de Ganon, de nueva cuenta. Y oh, el otro que igual se ve, no tiene ni tanta, es Bayonetta 3. Bayonetta 3. No sé. La tercera entrega programada y desarrollada por Platinum Games de la famosa saga de Hack and Slash, protagonizada por la famosa Brute. Igual va a estar estrenado año 2020 solamente, dicen, no, o sea, tienen no fecha, fecha todavía definida, exacta. Exactamente, así que vamos a estar esperando, ¿verdad? O sea, hay que estar al pendiente, sí, para ver en qué fecha va a ser realmente el lanzamiento de este así videojuego. Así es, no se pierdan los Nintendo Direct, ahí es donde mandan la información. También en Expotaku TV, en la página, hasta el momento. Cyberpunk, exactamente, esa es otra. Cyberpunk, ¿qué? 2077. ¿Ese ya pagó también? Sí, también. ¿Y se estrena este año o en el 2077? ¡En el 2077! Tenemos que esperar unos 50 y tantos. No, no, poquito, se preocupen. Esperen el Nintendo. No es cierto, sí, esa. Entre otros de los videojuegos tenemos ya uno que es muy conocido, pero viene una nueva saga que es Halo Infinite. Halo Infinite, perdón, no me vayan a regañar. Esta va a estar disponible para Xbox One, PC y Xbox Project Scarlet. Te debería regañar porque en el Cyberpunk es donde va a salir Keanu Reeves. Y no sabes que existe el Cyberpunk. Lo quería mencionar, pero yo dije, no, pues ya sí. Pero sí, sale Keanu Reeves. Salgo regañada siempre. Siempre salgo regañada con estos hombres, Dios mío. Y a poco. Bueno, pues ya saben, chicos, este lanzamiento está para este año, pero todavía no hay una fecha exacta para el lanzamiento de Halo Infinite con el señor Keanu Reeves. No, Cyberpunk. Ay, sí, Dios, no me revuelvan. Bueno, Halo Infinite. ¿Plataformas Xbox One, PC y Xbox Project Scarlet. Esos tres plataformas van a manejar Halo Infinite para este año. Y también tenemos The Last of Us, segunda, parte 2. Esta es para la plataforma disponible de PS4. El reconocido The Last of Us regresa, es de acción y aventura con dejes de survival. Horror, en tercera persona, que cuenta con la historia de Joel y Ellie luego de 5 años de los acontecimientos de la primera entrega. Será desarrollado por Naughty Dog y distribuido por Sony Entertainment. Así es que estén pendientes estos chicos que les encanta el survival. Sí. Pues ya tienen que ser como que el primer juego está increíble. Fíjate que yo no lo he jugado, pero sí me han dicho que está muy bueno. O sea, que los movimientos, que la historia está muy bien. Aquí viene ya Cyberpunk 2077 con, por supuesto, el señor Keanu Reeves, que ya me regañaron. No es el protagonista, pero va a estar. Dice el oráculo. Ya con eso es suficiente, no necesita ser el protagonista. Papito chulo que el papito, pues. O sea, hello. Bueno, dice que es desarrollado y publicado por CD Projekt. Este título está adaptado a un juego de mesa Cyberpunk 2020.
pero su línea temporal estará adaptada 57 años más tarde en la ciudad distópica Night City. Veremos un mundo abierto y su jugabilidad será en primera persona. El sistema de combate será con armas y habilidades cuerpo a cuerpo. El motor usado para la creación de Cyberpunk 2077 es el Red Engine 4. Así es que chicos, estén pendientes. La fecha de lanzamiento que sí ya tenemos es el 16 de abril de este año. Y acá hay fecha, 16 de abril 2020. Y va a estar disponible para PS4, Xbox One y para la PC. Nintendo Switch no. Try. Mira, aquí está Bayonetta 3 y ciertamente aún sin confirmar. Tenemos otro que es para Nintendo Switch, año 2020, todavía no tiene fecha, y es uno de los juegos de rol de culto en Japón, que es Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Llega esta generación con esta entrega que finalmente ha llegado a España y será traducida en castellano. Un título que combina rol y acción en tiempo real, con exploración de escenarios enormes, llenos de magia, de un mundo de fantasía, cuyos secretos se tienen que descubrir. Ese juego está increíble, ¿eh? Es de RPG, de mundo abierto. Entonces, es un juego muy bueno. Oh, o sea, sé que vienen con todos los RPG, ¿no? Siguen manteniéndose como que en el liderato. Porque sí, los videojuegos de RPG son los que más han estado desarrollándose últimamente, o es mi perspectiva. Esperemos, sí, ¿no? Son los juegos de mundo abierto, tipos RPG o tipos plataformas, que son los que más comúnmente se desarrollan últimamente. Excelente. Pues otro de los estrenos que va a ser este 2020 va a ser Dragon Ball Z Kakarot. Esta va a estar disponible para las plataformas de PS4, Xbox One PS y para la PC, perdón. También conocido este videojuego como Dragon Ball Project Z, será una entrega desarrollada por Cyber Connectors y Bandai Namco. Un nuevo enfoque a la saga de juegos en una de las series más famosas del mundo. Esta entrega la jugaremos en RPG otra vez, obviamente va a ser de acción y por supuesto con un sistema de progresión del personaje. Así es que estar pendiente de Dragon Ball Project Z. Ya tiene su tráiler y está genial, ya lo vi, igual está increíble. Es de lo que estamos esperando. Así es. ¿Tienes alguno más que hayas encontrado? Pues interesante, solo ese y probablemente el que no había, bueno, no había hablado de él, pero me gusta mucho, es el Doom Eternal, que es una saga del juego de Doom. Es la secuela del exitoso juego del 2016. Y dice, los responsables del videojuego han confirmado que seguirá con su estilo jugable de primer título. Entonces va a ser lo mismo, volvemos a las tierras que están siendo azotadas por criaturas demoníacas, por diablos de otras dimensiones, pues eso sí, va a ser de shooter en primera persona. Y se estrena en el 2020, no hay confirmación de alguna fecha o algo, para Nintendo Switch también. Pues sí chicos, les queremos mandar saludos a Miguel Ángel Meneses. Gracias Miguel Ángel por tu comentario, y ya estamos revisando eso. Y también a Ricardo Arellano le mandamos saludos, ahí que nos mande el top de lo que espera este 2020, igual ahí en los comentarios. Así es, ya sabes que estamos en vivo, mándanos tus top 20, o tus top 10, o tus top 3, no sé, lo que tú estás esperando para este 2020 en estrenos de videojuegos, de manga, de anime, de dramas, de qué más, juegos, de K-pop, de lo que todo tenga lo que el mundo friki, lo puedes. Despotaku TV. Despotaku TV, igual, no sé. Es válido. Y bueno, pues dice Ricardo que él está desde la cuna del peje, dice saludos. Pues ¿qué crees? Nosotros también estamos en la cuna del peje. Ah, no, bueno, no, tú estás en la cuna del peje. Estás en el municipio de Macuspana. Entonces, saludos a Macuspana. Saludos a mi pueblo abandonado. Así es, desde allá, ¿verdad? Así es. Aquí el señor también es de la cuna del peje. Y es orgulloso. Pues bueno, sí, chicos. Entonces, cambiamos, ¿no? A anime. Cambiemos a unos cortes. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Y mientras tanto, escríbenos, mándenos saludos y para que los leamos en el próximo corte. Regresamos en un momento a Expotaku TV. We'll be right back.
tienda de Nueva York, que nos diga Barba García. Ella nos va a contar un poquito de lo que es, no de lo que vamos a hacer aquí en el norte. Así que, por favor. Así es, estamos aquí en su Ceiba y los invitamos a que vengan para que se puedan regalar 10 pasos de conducir para la exposición que se llevará al cabo el 26 y 27 de octubre. Así que vengan ya. Así es, bueno, el libro está ahorita en el japonés, que es el hashtag japonés, que si no lo tienen, aquí vamos a estar, ¿verdad? Desde las 5 de la tarde, que ya estamos en México, no, pero no, pero algo así, aquí estamos ya. Y vénganse, vamos a tener, por parte de los del libro les va a dar 10 pasos de cortesía, y nosotros lo que sí es contacto es para que es contacto que ver, les vamos a dar otros pasos. Pero eso lo tienen que venir a ganar aquí, en lo que es el programa de. Así chicos, bueno, entonces aquí vamos a estar, no se lo quedan. Regresamos a Xotaku TV y por supuesto saluditos Ricardo Arellano, Ots, Macuspana, obvio. Lo que le comentaba, que Macuspana es el pueblo de el peje, de hecho es el Tepetitán, ¿no? Entonces a lo mejor ya eres del Tepetitán o de ahí del centro de Macuspana, pero les voy a mandar un saludo. ¿También? Saludos también a Javier Nishimura, que nos mande ahí su top del esperado del 2020 igual. Y también a Jairo Alejandro Sánchez López. Jairo, en los locales de sushi de Deli Roll, que acabas de ver, hay dos en la ciudad. De hecho, hay uno en la calle Ceiba, número 119, en la colonia Primera de Mayo. Esto para que te ubiques más o menos, es por donde está el hospital del ISEP. Un poquito más adelante, ahí en esa calle de la Ceiba, ahí lo puedes encontrar, casi enfrentito. También está en la calle Aldama, 510, en la colonia Centro. Ahí mero en el centro, en la zona Luz. Ahí lo encuentras en la calle Aldama, ahí es un pequeño local, muy bonito. Y si no quieres moverte de tu casa, lo que puedes hacer es meterte Uber Eats y hacer tu pedido, no hay problema. Órale. Y te respetan el 2x1 porque todos los días tienen 2x1 sushi. Hay que ir, ¿eh? Está buena. Tú invítame, tú me debes salir, ya ni digas, yo que tú, mejor. No, claro. Pues sí, chicos, ya estamos aquí en los estrenos más esperados en este 2020, y hace rato pues estábamos hablando de los videojuegos y ahora le toca el turno a los animes para este 2020. Se vienen animes muy buenos, muy buenos. Uno de ellos que yo estoy esperando bastante es el de Fate Stay Night, se llama Heaven's Feel 3, sale en la primavera del 2020 y es la conclusión de lo que es la saga original de Fate Stay. Va a ser una película, al parecer. Y eso es lo que más espero para esta. Para este, ya viene cerca, ya, para la primavera. Pues ya, primavera ya no, falta mucho. Bueno, perdón, necesito, pero es poco. De ahí también tenemos una de las series que, bueno, ha causado muchísima revolución, tanto en los cosplayers como en la gente que amamos los animes, que es Goblin Slayer. Pero esta vez va a salir la película llamada Goblin's Crown. Tal como se ha venido anunciando, esta contará con un nuevo episodio cinematográfico. No hay fecha de salida exacta aún, pero solo se ha podido confirmar que el estreno será primero en los cines de Japón y después va a recorrer el globo. Así que esperemos que este año ya esté aquí. Ojalá llegue. Otro de los animes que me llamó mucho la atención se llama Invaded. Está ambientado en un mundo virtual. La identificación visualmente impresionante sigue a Sakai, de un detective que busca resolver un espeluznante asesinato de una joven. Para resolver ese caso es diferente a cualquier otro, ya que el mundo comienza a retorcerse y a dar vuelta a Sakai, desafiando lo que piensa y cree. Se estrenó ya el 5 de enero, entonces pues ya debe estar en las plataformas más reconocidas, así que búsquenlo, seguramente
comente y denos por ahí su opinión. O si tú ya la viste y viste el estreno, échanos tu opinión y ya no lo sabes. Ya sabes, estamos en vivo, escríbenos. Y bueno, la otra situación que tenemos aquí es uno de los animes que está entre tierno pero muy rudo, bueno, a mi parecer, es el de la película de Violet Evergarden, Jackie Hovan. Esta va a ser estrenada ya en unos días, el 20 de enero. Así es que no hay mucha información todavía sobre esta nueva película de Violet Evergarden, pero lo que sí es seguro es que obviamente Netflix va a tener el estreno de esta serie. Hay una que realmente no tiene mucha información, pero cuando vi el tráiler eran las 10, 11 de la noche y grité así en mi casa y mi familia toda espantada y así muy emocionado, ¿no? Porque fue una de las series que me marcó en la infancia. Estoy hablando de Dragon Quest, las aventuras de The Fly, que al parecer tuvo un tráiler así como que nada más anunciando que va a haber algo en el 2020. Ah, oh, sí, pero no te dicen qué. Entonces, emocionante, ¿no? Se llama en Japón Las Aventuras de Dai. Aquí le cambiaron a Fly por eso de que Dai suena como a muerte aquí en inglés. En inglés sí, claro, suena una parecida. Ajá, le cambiaron a Las Aventuras de Fly. Es un anime que realmente a mí me marcó. Pues a muchos, ¿no? A realmente. Muchos, ¿no? Dando a conocer lo que es las historias de aventuras, de magos, de guerreros, con monstruos, con criaturas fantásticas. Entonces, fue de los precursores de eso, entonces. Ahí estamos esperando a ver qué más información hay sobre esa sobre serie. Esta nueva. Pues oye, otro de los estrenos es uno de los más importantes. De hecho, este anime llamado The Promised Neverland ya es un... lo que se va a sonar es la segunda temporada. Pero aquí lo interesante es que este anime, de hecho, está entre los... ¿Cómo se llaman? De los premios en los Anime Awards que se van a llevar a cabo este año. Está entre los favoritos del año. Así es que si tú tienes por ahí para votar y te gusta lo que es Promised Neverland, bueno, tienes que votar. Y como te comento, la segunda temporada se va a estrenar este año. Aún faltan varios detalles por conocer de esta segunda. Y de momento solo nos queda esperar para continuar viendo la historia de Emma, Norman y Ray, que ya sabes, esos chicos que no tienen familia, pero todos unidos en una casa, hogar, donde pasan diferentes cosas que no les quiero spoilear. Está muy bueno el anime, de verdad, definitivamente. Tienen que verlo, deciden saberlo. Y si te gusta mucho, pues ya sabes, ya están empezando las votaciones en la página de Crunchyroll para los animes de este año. Me dicen Casa Blare y me imagino Candy Candy. Dios, no, por favor, Candy Candy, no. Por hacer llorar. No. Hay un anime que se me hizo muy interesante y creo que ya se estrenó el 7 de enero, pero no lo he podido ver. Se llama Breakers y trata sobre cuatro historias diferentes de atletas paralímpicos, de un chavito que juega baloncesto en silla de ruedas. Hay uno de atletismo, salto de altura y balón mano y natación paralímpica. Se estrenó el 7 de enero, se me hace muy interesante. De hecho, habrá que ver de qué trata. No la he visto, sí, a ver, yo sí me había enterado de este estreno, pero no lo he visto tal cual todavía, entonces espero llegarlo pronto. Sí, o sea, algo diferente, ¿no? No sabía. Sí, y es que obviamente ahorita Japón está enfocando mucho las cosas en las Olimpiadas y los Paralímpicos. Obviamente este año, 2020, las Olimpiadas y Paralimpiadas van a ser en Tokio, Japón. Así es que yo creo que por ahí va todo el desarrollo para llamar la atención. Y bueno, dentro de los estrenos también, tenemos uno que yo estoy esperando con todo, así, con todo. ¡Obviamente sí! ¡Ya sé, disparto! Sailor Moon Eternal, Death Moon. Así es, la película de Sailor Moon estrena ya por fin este 2020. Se han programado dos películas de Sailor Moon Crystal que adaptarán el arco Death Moon. Por ahora se ha confirmado que Chiaki Kon regresará como directora del proyecto y Kazuyuki Fudeyasu estará a cargo del guión, siendo este supervisado por la misma Naoko Takeuchi. Así es que no dudo que va a ser una muy buena calidad de las películas y definitivamente, como buen fan, yo ya las estoy esperando y las estoy esperando con todo. ¿Algunos de ustedes? Sí, hay dos más de deportes. De hecho, hasta me sorprende. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque ahorita, como dices tú, están enfocándose más en los Juegos Olímpicos y cosas así.
no era muy fan de esa serie. Una amiga me dijo, vela, está muy padre, no sé qué. Julia Nice. Sí, es muy Ice Adolescence. Entonces, esa es para finales. De hecho, acá está mi amiga que me dijo, vela de Julia Nice, y pues sí me terminó gustando. Entonces, se supone que es para invierno de... Ok. Fingamos que no pasó nada. En algún momento del... En algún momento del 2020, dice el, todavía no han confirmado nada, no, pero no fecha. Se supone que es la conclusión de la batalla entre Yuri y Víctor, ¿no? Ajá, exactamente. Así es, sí. Ya es ahí, por sí. Ahí ya la, por fin la conclusión de la batalla es tan conocida. Exactamente, otra. La competencia de patinaje, no batalla, no es una batalla. Bueno, la competencia de patinaje, pero es una batalla. Tiene espadas, ¿verdad? Ay, esta mujer, córrela, por favor. No está en la, no está en el programa, pero como habla. Entre las otras, entre ovas, películas y cosas así esperadas, también viene la de Prince of Tennis Best Game 3. Se enfocará en el partido entre Shusuke Fuji y Akaya Kijihara en el torneo de canto. Entonces ese es otro de los... Fíjate que de Prince Tennis... ¿Pero eres de tenis o de canto? Prince of Tennis. ¡No está boleando! Sí, y yo no estoy acostumbrado a que me hagan bullying porque pues casi no me... ¡Él es inocente, oráculo! ¡No lo moleste! ¡Es nuevo, no lo espantes! Ya me voy a acostumbrar. La de Prince of Tennis, de hecho hay un en Netflix, encontré el drama, pero es chino, es realizado por los chinos. Y está bien hecho, fíjate, realmente es creíble lo que son los tiros con efecto, que te meten así. Está muy adaptado el anime, pero obviamente en live action y muy bien hecho. En el anime exageran algo, pero no tanto, pero como en otros animes así más. Sí, que ya le meten más. Como Capitán Tsubasa. Capitán Tsubasa. Bueno, otro de los que se van a estrenar, pero este sí tenemos fecha, es el 24 de abril del 2020. Akira, la película remasterizada en 4K. Así es, se ha confirmado la remasterización de la película de Akira para el 24 de abril del 2020. Esto solo noticia, sin duda, nos ha alegrado a todos. Esta solo noticia nos ha alegrado a todos. Sin embargo, eso no es todo, ya que también se anunció un nuevo anime que se adaptará a toda la obra de Katsuhiro Otomo. Y aunque para este último no hay aún detalles, esperemos que pronto sean revelados, pero la película es un hecho. Así es que... Pues más que más... Digimon Adventure. Viene la película Digimon Adventure. Igual, increíble. ¿Qué? ¿Cómo que increíble? ¿Nada más increíble? No, lo mejor de increíble. Para el 20 aniversario de Digimon Adventure, Trail consiguió la película que conmemorará dicho evento. Esta película tendrá por título Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Y su estreno está programado para el 21 de febrero. Así es que ya lo falta mucho. Tienen que ponerse atentos. Obviamente, para estar atentos tienen que seguir la página de Expotaco TV, porque ahí les vamos a estar diciendo, acuérdense que ya viene el estreno, acuérdense que ya viene el otro, acuérdense que ya viene la película, hoy ya está llegando con nosotros esta información. Así que tienen que seguir la página de Expotaco TV en Facebook para que estén enterados y actualizados de todo lo que les estamos diciendo, porque seguro en algún momento se les va a olvidar. Pero, por supuesto, nosotros les recordaremos en la página de Facebook. Y bueno, dentro de los detalles que han estado suscitándose ahorita, ustedes mismos, digo, los que están en el grupo, acaban de ver hace ratito que, bueno, la mala noticia, que acaba de suceder la muerte de Andrea Arruti. Ella es una, bueno, era, perdón, una actriz de doblaje de 21 años. Los detalles de su muerte aún no se conocen tal cual. Pero bueno, ella, entre sus personajes más reconocidos, está Violet Evergarden, que justamente estábamos hablando de eso hace un momento. Neko de LOL, y el último trabajo reconocido de ella fue el doblaje de la película en Jumanji. Así es que, pues, nuestro más sentido pésame, qué noticia tan triste. Era muy joven, sí, la verdad. Un futuro prometedor, porque realmente llevaba ya varios proyectos en su haber. Qué tristeza, pero bueno, descansa en paz y qué mala noticia, pero pues tenemos que darles la noticia a ustedes también. Así es, bueno, Dani. Y por supuesto, pasando una información más bonita. Ay, perdón la costumbre. Está igual redundante.
Es la costumbre. ¿Dónde está mi jefe? Daniel, ¿dónde lo encuentras? Pues es jefe. Es jefe, no está trabajando. ¿Es el jefe? No vino a trabajar hoy, me mandó Alejandro. Ya me voy yo. Acércale. Ay, oh, chicos, pasando hoy mi información más. Relatada. Sudando. Ya estoy sudando. Hoy, por supuesto, estuvieron nuestros compañeros de Exportaco TV en lo que fue el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa, Cuate, donde hubo un taller de Cuida tus suculentas con el biólogo Neil Morales. Y, obviamente, vamos a tener una cápsula para el próximo programa. Mañana también van a estar de 11 a 3 de la tarde. Y van a estar mañana también, nos están diciendo desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y por supuesto puedes ir y llevarte tus suculentas. ¿Cómo era la suculenta? Yo quiero cuidar una suculenta. Cada quien tenga su suculenta en la casa. Bueno, puedes ir mañana y vas a aprender, vas a dar un taller, cuesta 50 pesitos y te llevas tu propia suculenta. Perfecto, ahí ve por mi suculenta mañana. ¡Qué miedo! Yo no sabía que esta era la música. Nosotros lo trajimos como cuatro. Cuatro, se van a suculentar. Pues sí, chicos. Seguimos hablando de plantas. Seguimos hablando de plantas. Yo nunca hablé de plantas. Perdón. Bueno, continuando con los estrenos esperados para este 2020, y regresamos por favor al horario familiar, tenemos la película de Doremi. Esta es una película hecha por Toei Animation. Sí, y yo les digo. Fue anunciada una película llamada Doremi, la cual estará estrenándose en este año 2020 y contará con el equipo que estuvo a cargo del anime y tendrá por nombre Mako Minarai o Sagashi. Por ahora no se sabe, pero esperamos que muy pronto se revele la información. Lo único que hay es un póster de esta película con una gran luna y por supuesto muchas brujas en sus escobas. Así es que estaremos muy pendientes para este nuevo estreno. Ya sabes, sigue la página de Exportaco TV y ahí estarás al pendiente de toda la información en Facebook y en nuestras redes sociales, que están aquí arriba todavía. Ya las voy a mover. Ya las voy a mover, pero no importa, ya se las señalé, están acá arriba y es en vivo, así que no importa. Pues sí, chicos, esos son los estrenos como que más esperados para este 2020. Hay algunos que ya se realizaron. Ya los movió, aquí están. Ya los vi, ya lo ven cómo se movió. Ahí están arriba, y luego están en medio, y luego abajo. La hacemos como la ola. Y la volé porque no se han movido, ¿eh? Él es malo, pero él es quedado. Pues sí, bueno, así, así me maltratan, ya lo saben. Que aquí así me traen todo. ¿Tú tienes algún estreno más? 2020, cada quien está como quiere. Vamos a corte. Ok, vamos a un pequeño corte. Regresando les quiero platicar sobre Nanamo. Bye bye. Amigas, aquí estamos en Exportaco TV. Y bueno, estoy con mi amigo Lalo, que es aficionado a la lucha libre. Y dime, Lalo, ¿qué piensas ahorita de tu opinión con la lucha libre ahorita local? Pues que se le ha dado mucho auge últimamente, se ha estado reviviendo pues tiempos pasados, porque hacía mucho tiempo que no había lucha seguido.
Eso sí es cierto, qué bueno que los promotores se están interesando más, ¿no? Acá con la banda tabasqueña, ¿no? Así es. ¿Y qué otros lados ha ido a participar así así como asistente a la lucha libre? Pues por el momento solo aquí en el estado, pero ya tengo años así que siguiendo la lucha, desde que empezaron, cuando todavía luchaban los cadáveres. Ah, órale, bueno, veo que tienes ahí una máscara, ¿de quién es? De Huracán Ramírez. Ah, bueno, que precisamente es el estelar que viene él. Así es, el día de hoy. Perfecto. ¿Y qué, cómo lo ves, tu opinión, va a ganar, cómo lo ves con los ganadores, no? Pues como siempre, la mayoría de las veces, ganador, siempre buscando el triunfo. A ver, ¿y quién es tu luchador favorito? Pues está Ludemon, Canek, El Abismo. Así. Con muchas de las leyendas, más que nada. Ah, ok. ¿Ya has practicado la lucha? No. No. Sí, me ha gustado mucho, pero he querido practicarla, pero no he dado la oportunidad. Ah, ok. ¿Y de cuántos años fue? ¿Cuándo fue tu inicio así de que dices tú, me gusta lucha libre? Pues desde niño, porque desde niño la veía en la televisión y me gustaba, y con mis primos la veía yo y siempre pendiente siguiendo la lucha. Ah, ok. ¿Y tienes familia? Sí. Ah, sí, ¿y a alguien le gusta la lucha ahí o...? A mis hijos, así que ¿sí? los dos más grandecitos ya les llama mucho la atención la lucha. Ah, perfecto, para que siga el linaje, ¿no? Por el gusto así de la lucha libre, por este bello deporte, ¿no? Y que ya es parte igual de nuestra cultura, pues, mexicana, ¿no? Sí. Ah, ok. Pues, ¿algo que gustas agregar? ¿Un saludo? Pues un saludo a toda la familia, a toda la banda que le gusta la lucha libre. Ok, pues bueno, muchísimas gracias a Lalo por la entrevista, y vamos a disfrutar la lucha. Gracias. Gracias. Amigos, al auditorio de Tabasco. Gracias, antes que nada, pues muchas gracias por la entrevista que nos regalas para tu programa. Y
pues bienvenido a Miramar, Tabasco, ¿de dónde nos visitas? Pues mira, yo radico en México, realmente yo soy tabasqueño, yo nací aquí y soy 100% tabasqueño, pero ahorita estoy en México viviendo y se me dio la oportunidad de presentarme hoy aquí en mi pueblo. Ah, ok, perfecto. ¿Y originario de Tabasco, de dónde eres? Soy de Comalcalco, Tabasco. Órale, eso es todo, arriba Comalcalco. Arriba, ¿ah? Sí. Bueno, ¿y cómo inició tu trayectoria, ¿no? Como luchador profesional? Bueno, mira, yo, honestamente, pues yo vengo de una familia pobre. Resulta que nos juntamos un grupo de amigos que nos encantaba mucho la lucha libre, nos poníamos a jugar luchitas en la calle, empezamos a entrenar ahí, a golpearnos y todo ese tipo de cosas. Siempre nos gustaba ir a las funciones de lucha libre que hacían en el casino municipal, hasta que un día pues nos fuimos a visitar al señor Novedo, que en realidad es mi tío, para que nos enseñara. Yo la verdad, cuando el señor en ese tiempo, mi tío era muy, muy especial, era muy enojón, o sea, le teníamos miedo. Entonces él, así como no queriendo la cosa, pues dijo, o sea, dice, soy impaciente, pero bueno, vamos a ver qué sale, y afortunadamente pues aquí estamos. Oye, bueno, qué padre. Bueno, ¿y qué luchadores admiras tú para...? Mira, pues yo admiro a muchos luchadores, la verdad, y pues ahora sí que para todos los que crecieron igual en mi época, pues El Santo, Super Muñeco, El Solitario, o sea, son grandes, Tinieblas, Mil Máscaras, Aníbal, muchos luchadores de gran talla, al señor Canet, que es de aquí también, de Tabasco. O sea, la verdad, admiro a los buenos luchadores, la verdad tengo muchos. Qué padre, y sobre todo que estás casi en la cuna, ¿no?, en la Ciudad de México, ¿no? Sí, afortunadamente, pues estoy allá con ellos y pues me los ando encontrando en los eventos ahí en toda la República, ahí en México. Sí, afortunadamente sí. Okay. ¿Alguna lesión que tengas? Pues sí, he tenido realmente muchas lesiones, rodillas, rodillas, dedos. La última fue una fractura en las costillas en Cancún. Ah, wow. Sí, pero ya gracias a Dios, pues ya, okay, ya pasó esa etapa. Oye, pues está muy bien, mi Coco. Bueno, pues algún mensaje más que quieras mandar a la audiencia tabasqueña y Comalcalco sobre todo, ¿no? Pues sí, mira, la verdad es que antes que nada, pues gracias a todos, gracias por el apoyo. También estamos en inicio de año, quiero mandarles muchas, muchas bendiciones, que logren todas sus metas, que todas las metas que se propongan, pues las alcancen. Hay que echarle muchas ganas y siempre de pie. Arriba Tabasco. Bueno, muchísimas gracias, Coco, por la entrada. No, sí, gracias. Esto fue Spotaco TV. Como debe de ser, verás que los trajes se los explota.
que sí, qué tan divino, pero sí se fue de los pasajeros. Ahí lo vieron, él sí paseó, se fue de las luchas libres, que por cierto, qué padrísimo estuvieron, la verdad. La bonita experiencia, la verdad estaba padrísima, la verdad que fue el parque, bueno, a él que le gusta mucho este tipo de eventos. Sí, claro, en juguetería, definitivamente. Así es, la verdad que estuvo muy padre. Esto fue organizado entre el DIC y, por supuesto, el promotor Prodel. Así es que, qué padre que hayan organizado esto. Fue un evento completamente gratuito. Fue para el 6 de enero, el Día de Reyes, que fue como que hecho para los niños. Y estuvieron regalando los boletos en las televisoras locales y por ahí en los centros del DIC y todo eso. Así es, la verdad que fue un evento muy padre, la verdad que hay muy pocos eventos que se están haciendo, pero gracias a ese tipo de promotores y que el DIC también está ayudando, pues poco a poco se va acercando más a la gente, ¿no? Sobre todo que es un deporte sano, al final de cuentas es eso, lo que están tratando de hacer es acercar el deporte, las actividades sanas, al público abierto. Así es, y la verdad es que además están promoviendo, no, deja tú el deporte entre los jóvenes, están promoviendo el deporte local, porque muchos de los luchadores que estuvieron participando eran locales, eran de aquí de Tabasco, pero por supuesto no faltó el Huracán Ramírez y Coco Amarillo, claro, que fueron la pelea estelar, en realidad así también fue eso, o sea, poder tener esa experiencia de los luchadores locales con los luchadores nacionales, esa así bonita es experiencia que tanto luchadores como asistentes se llevaron, porque inclusive hubo toma de fotos, estuvieron tomándose las firmas, así la verdad es que fueron muy amables todos, ellos comentaron, ahorita ya no pudimos ir, estábamos trabajando, entonces el que sí fue, tuvo la dicha de estar allá, fueron nuestras compañeras de Pau Feria y el jefe Dano, sí, ya lo saben, el jefe Dano se lo que se le pega la gana. Pero ya se la comeremos. Ya se la comeremos. Ya invitar las cenas. Ya invitar las cenas. Traemos hambre, jefe. Jefe. Pues sí, que nos invita del rigón, ¿no? Ah, claro, obviamente nos tiene que llevar a del rigón. Eso no se discute. Ya hablamos por ahí de del rigón, ya mandamos las direcciones. Ya le dimos la tarjeta de crédito del jefe. Y ahí está. Pues estén pendientes también de la página del rigón, la despotaco.tv. Porque como ya empezaron a preguntar y empezaron a caer los mensajitos, pronto habrá sorpresas en el rigor y por parte de todo te envío. Así es, chicos, ya se vienen los boletos. Se vienen las sorpresas. Ya se están cocinando. Se vienen los estrenos. Así es. Se vienen, ya mejor no digo que se vienen. Esta semana ya van a ver que nos va a estar revelando poco a poco todo lo respectivo al evento Kotaku, que es el 18 y 29 de marzo. Año ya, a poquito estamos haciendo las cosas, van a ver a Nanami ya, van a ver la venta de los boletos, los VIP que están pregunte ya también van a ser dorados, y pues más que nada, los últimos invitados que van a llegar también. Ya por ahí está en redes, ya conocen a nuestro primer invitado, yo creo que ya muchos lo saben, y los que no lo sepan, Tita los va a revelar. Para, por supuesto, la próxima Expo OTAN. Cuéntenos.
explícale tú. Bueno, como ya estuvieron viendo nuestra página de Otaku TV, hay un concurso en línea. Prácticamente no hay mucho que hacer, simplemente conéctense, donde se les pide que den el nombre a este bello personaje, que viene siendo el hermano de nuestra querida Nanami Yusuke. Así es. El muchachito no tiene nombre, sabemos su apellido porque es la hermana, él es Nanami, pero ¿cómo se llama? No sabemos. Sabemos, ustedes los van a decidir. Por eso les pedimos que entren a páginas Kotaku TV, en la imagen donde está la promoción de este concurso, pongan en el comentario el nombre que ustedes están sugiriendo junto con una descripción de lo que significa o lo que para ustedes es más adecuado este nombre para ti. Así es, recuerden que deben de poner estas especificaciones de por qué es el nombre y, por supuesto, tienen que avisarle a sus amigos que voten porque el ganador será el nombre más votado. ¡Ojo, chicos! Aquí hay algo muy importante y lo hemos recalcado. Todos aquellos, los votos, todos y cada uno de los votos que estén en su nombre, en el nombre que ustedes opinaron, tienen que darle like a la página de Expo Otaku TV y de Expo Otaku. Así es, así es. Entonces, les repetimos. Además, también, estos votos van a ser a través de puros likes. No se vale los encanta, ni los corazoncitos, nada de eso. Solamente por likes. Y se les recuerda que todos estos likes deben tener de personas que también tengan su voto de like en la página de Otaku TV y Otaku. Así no se van a empezar a restar. Y por supuesto, es el nombre entonces, ¿qué significa el nombre? La procedencia del nombre me está recordando Pauferia. Así es. Y bueno, que todos los que voten tienen que, se va a verificar, así nos tardemos mucho, de verdad, chicos. La persona, cuando salga el corte de la última fecha, la persona que tenga más votos, vamos a empezar, entre todos, vamos a empezar a revisar que efectivamente todos los que votaron estén dados de alta con el like en la página de Sportaco TV y de tal. Así que aún tienen tiempo, este concurso se cierra hasta el 15 de febrero, si no me recuerdo, por ahí están los medios, y tendremos otros billetes para poder sacar el ganador. Así es. Aunque ya se esté notando que ya hay unas preferencias y otros por acá, no está dicho todo. Aún se tiene que revisar que todos los que estén votando cumplan con las reglas. Así es, así es. Es que no pierdas las esperanzas. Se puede llevar tu boleto VIP para ver a la voz de Frito. Si es que ya sabes, tienen tiempo, sigan compartiendo la imagen, pidan que ellos que voten por su comentario. Y sobre todo, pues mucha suerte. Ustedes pueden ganar y ganar ese boleto VIP para su próximo espectáculo en 28 que no veremos. Así es, chicos. Y bueno, una vez más les recordamos, tú puedes ser parte de Expo Otaku TV. ¿Cómo? Mándanos. ¿Mande? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Aquí? Mándanos tus cápsulas. Recuerda grabar con tu celular y siempre grabar así, acostadito, tu celular. Porque si no luego me regañan porque yo he cometido el error de que a veces grabo así y no es así. Pero graba así porque ya me vieron feo. Usa tu selfie stick también para poder tener tomas un poco más completas. Tú haz la cápsula, no importa si tú sales o no sales en tu cápsula. A lo mejor nada más hacer la grabación y nos mandas la información y nosotros acá ya la subimos más completa. Pero también puedes mandar tus dibujos, puedes mandarte información escrita, a lo mejor algún artículo. Y algún artículo escrito sobre la información que tú tengas, sobre los nuevos animes, sobre lo que viste en los videojuegos, o alguna reseña de películas, o de lo que tú quieras comentarnos. Así es que no lo olvides, participa con nosotros en Expo Otaku TV y mándanos toda tu información a la página de Expo Otaku TV o al correo electrónico expotakutv@gmail.com. ¡Saludos a Kabuto! ¡Hola, Kabuto! Era Kabuto para los que estuvieron en nuestro último evento de octubre. Así el Franchito en Controles que regaló un super premio. Oye, ¿lo vieron? La consola. La consolita que regaló, la verdad, estuvo genial en un concurso. Un control. De un control. Ya de poco se lo quería llevar, sí, pero no, mal. Le gustó como mal. Tan también. Lo quiero. Sí, lo Alejandro también. Muchos quisimos, pero no, sabíamos que era para los concursantes. Y la verdad fue una reta muy buena, fue de Street Fighter. Y la verdad las retas estuvieron padrísimas y el ganador pues valió la pena. Se dio un grito final con nuestro conductor Glamour. Oh, sí. La verdad fue épico esa lucha. Que vencía a todo el mundo. Sí. Que todo el mundo los vencía. Gardoni parece imparable. Parece niño de las tortillas. Se lo mostraba. Recuerdo viejos
tiempos, los comento ya por en cámara. Así la es. Verdad, como ustedes saben, los que estuvieron por ahí en el Otaku de aquí en marzo, la verdad que nos divertimos mucho, tanto los asistentes, los invitados, nosotros también, ahí aunque claro. Nos vieron corriendo por todos, pero la verdad fueron buenos momentos y estamos muy ansiosos porque ya pronto va a ser la siguiente, ahorita en marzo. De hecho, aquí andaba yo hace rato aquí presumiendo un selfie. ¿Qué? ¿Un qué? ¿Selfie? ¿Qué dijo? Yo casi no mandamos selfie, ¿verdad? No, 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 para nada. No, los que siguen Aska seguramente saben que ella nunca se toma selfie. Así como nunca se cosplay. Así como nunca se cosplay. Es mi historia natural. Naturalmente tiene los ojos rojos. Naturalmente tiene el cabello rosa. No sé. Esos fueron uno de los pequeños regalos pequeños que se estuvieron dando a los de allí en un paquete que está a la venta. Entonces, los que estuvieron por allá saben que realmente los boletos de VIP llevan muchísimos más beneficios que un boleto general. Pronto vamos a hablar de lo que va a traer. Vamos a tener aquí un paquete en vivo y en directo de lo que va a ser un paquete VIP para aquellos afortunados, ya que se lo ganen con un concurso, como el poner el nombre alemán en la nómina, o que compren a través de nuestras redes o puntos de venta. Así es, y la verdad es que yo no les voy a spoilear, pero yo haré algunas cosas. ¡Ya! La verdad es que ya me quiero quedar con él. Ah, no, también. Pero el otro no. El video. Árale. Hay evidencia. Hay evidencia. Fíjate, Aida. Como aquella que dice Dan. Confunde. Nada. Y vos, nada. Sí, continúen. Pues sí. Aquí siempre tenemos evidencia para hablar. Pues. Ahora. Bueno. Retomando el tema, antes de que esta mujer sea lo que más, tenemos por ahí los estrenos que van a estar en este 2020, ya confirmados para el 3 de enero, si es que ya lo puedes buscar en las plataformas de tu preferencia. Tenemos Touch, que es una comedia de romance y drama. Es de un artista de maquillaje que, por supuesto, busca la perfección y dentro de todo esto va a encontrar el romance, obviamente vamos a tener la comedia y un poquito más. Tenemos la segunda temporada de Romantic Doctor Teacher King. Así es que no te lo puedes perder, esto ya es un drama médico melodrama. Es algo como ya... ¿Anótenme? Pues no tanto así, porque recuerda que
Recuerda que en los dramas no se maneja tanto drama como los mesoamericanos. Y la verdad es que Anatomy Grey maneja un drama muy pesado. O sea, si no se muere, se fractura, se cae, se esto. Eso se es otra tragedia. O sea, es una tras otra. No, aquí no. Es diferente. Este es un drama coreano. No, bonito, más para el corazón. Tiene su romance. Bueno, pero el estreno de Good Doctor fue el año pasado, ¿no? Oye, pregunto, porque de hecho es basado en un drama coreano. Así es, pero no, este no es, no es en este drama que está basado, es otro. No, pero digo que sí, es más o menos parecido. No, no, es diferente. Vamos a verlo, es diferente, ya discutamos. Si ustedes han visto algún drama que está por estrenarse o está en sus segundas temporadas, mándanos mensajes, opinan realmente de qué tipo de dramas realmente están viendo o lo recomendarían para ver. Hay que hacer también reseñas. Así es, tienes que hacer la reseña. Que las hagan ellos. Que las hagan ellos y nos los manden, nosotros los publicamos, por supuesto. Y si a ti te gustan los dramas de negocios un poco más adultos, más serios, mejor diría, estos de negocios y drama, bueno, pues ya se viene el estreno de Money Game, que es y todo 20 años después de lo que sucedió en el Fondo Monetario Internacional y representó el conflicto entre jefes de oficina, políticas financieras y el Banco de Corea. Así es que va a estar muy interesante. ¿A qué es? Va a estar más pesadito, es un drama más, pues, pesado, serio, no como sé. Wall Street. Como Wall Street, ah, más o menos, algo así. Exactamente. No, no todos son los mismos. Hay que hablar de la son igual pero diferente. Exacto. Tú sí lo entendiste. De ahí tenemos un drama el 31 de enero del 2020 que se llama Itaewon Class, que se basa en el webtoon sobre un hijo cuyo padre, director ejecutivo de una empresa de restaurantes, fallece y atraviesa muchos obstáculos para conocer y comenzar su propio restaurante. Así es que últimamente como que han estado elevándose mucho esta de las comidas. De comida, exacto, de restauranteros, toda esta gama, porque sí, la verdad tiene bastante trasfondo. Uno pensaría que sería más, llega tu comida y listo. No, hay todo un proceso detrás de la cocina, cómo se ve, los productos, la gente que trabaja ahí. O sea, realmente es algo muy, muy, muy creativo. Es gente que tiene que ser muy creativo para que llegue un plato apetitoso. Así es, uno por más, dentro de los estrenos que han habido en 2019-2020, hay por ahí, está el anime de Food Wars, está, está el anime, ahorita, de hecho estoy viendo un drama que se llama, es en Netflix. Sí, yo también lo veo. Pero no me acuerdo cómo se llama este drama, ya les voy a decir ahorita, pero se trata exactamente de una cocinera que se enamora de un doctor. Ah, pero a él lo conoce porque él alimenta a ella cuando son niños. O sea, tiene toda una historia que está basada en la comida, pero al mismo tiempo no es enfocada. Exactamente. Y bueno, aquí nos están volviendo a meter un tema alrededor de la comida. Pues yo te digo, como que están manejando mucho. Recomendación, cuando vean ese tipo de drama, su anime, que tenga que ver con el ámbito restaurantero de comida, ya comen. Cuando lo vean, les va a volver a antojar. Van a seguir comiendo más y pues nos hacemos responsables de los resultados al final. Así de diciembre ya se acabó, ya no hay excusas. Así es. En serio. La verdad es que lo que ven ahí, tanto ya sea por en anime como fútbol, o lo que vean a través de doramas como este, de este nuevo dorama que va a llegar, la verdad, lo que transmiten a la imagen, porque realmente es un sentido aparte que está jugando. El ¿no? sonido, el sonido, lo que intensifican, lo visual, la verdad es que si lo vean, imagínate que como si nada más, ¿no? Sí, de si hecho, nada más con verlo, se te antoja, entonces imagínate cómo sería probarlo, o sea, olerlo, degustarlo. No, bueno. Entonces sí les recomiendo que realmente estén al lado con unos buenos pokis, alguna que otra botanilla por allí. Y por favor, ¿para qué? A la hora del almuerzo. A la hora del almuerzo, andas acá con tu marucha. Con tu ramen, con tu ramen. O mejor, realmente con un sushi, tío. Como la que va. Ándale. Como esa. Como la que. Esa. Como la que. Esa. Cielos, es que está difícil. Patrocínenlo. De verdad. Yo quiero contar con menos comunicativos que son, pero no. Solamente es Nanami. Y el próximo compañero que tendrá, bueno, su hermanito, que ya tendrá nombre, sabrá lo que ellos revelan y que eso fue información digna y oficial. Así es, chicos. Otro otro drama que se va a estrenar es ya uno llamado Living with a Ghost. Este está de terror, comedia, romance y sobrenatural.
algo así como Oh My Gosh. No sé si ya la vieron. Oh My Gosh, ¿ya la viste? Oh My Gosh, sí. Pero de hecho también tiene algo de comida y tiene algo de terror. Exacto, para todo gusto y sabor. Así es, chicos. Bueno, esta se va a sonar, como les dije, ya en este mes. Aún no hay, no hay un día exacto, pero ya se va a sonar. Amor Culinario se llama. Amor Culinario. El que vimos en Netflix. Ándale, ese es el que estoy viendo. Hay otro drama que ya se estrenó, incluso está estrenado en Netflix, que se llama Because This Is My First Life. Es... ¿Rebobina? ¿Para atrás? ¡No! ¡Te regreso a que salió la primera! Because This Is My First Life. Because This Is My First Life. ¿Ya? ¡Qué pollito chique! Es porque es mi primo. Eso. Este drama está, bueno, es de amistades, de comedia, de romance y vida real. Es, está muy interesante porque el tema que trata es de la actualidad del matrimonio y la familia. Ya ves que Corea es también, como Japón, muy tradicionalista, pero este drama se enfoca más en la actualidad de los matrimonios en Corea, donde te habla de que ya no se quieren casar. Él, por ejemplo, el personaje principal, ya tiene su casa, pero tiene muchas deudas, pero no se quiere casar. La actriz que está acompañándolo, ella, por ejemplo, no tiene casa, pero tiene problemas con su familia, entonces ya sabe. Exactamente, entonces es todo un personaje aquí dentro de las situaciones. Se las recomiendo, está muy bonita esta serie y está en Netflix, así que chéquense. Hablando de estrenos, hay algo que no tengo yo aquí y no es un drama, pero ahora en los Golden Globe para los Oscar hay una película coreana que está nominada y va como de las favoritas, que se llama Parásitos. Como mejor película extranjera, sí. Así no es, recuerdo, así es, Parasite. Está muy buena. Muy interesante. Ya la vi. Está en el cine, de hecho. La puedes encontrar en el cine ya aquí en Villa Hermosa. No, ah, por cierto, creo que puede estar. Una cápsula, ¿no? Como será bueno ir al cine. ¿Qué fue, Laura? ¿Hay que hacer una cápsula al cine? ¿Cuándo nos lleva? Ya aplica. Ya nos portamos bien. Vamos a hacer cápsula al cine nuevamente. De hecho, ya hicimos una hace tiempo sobre el estreno de Avengers. Allá nos acompañaron los compañeros de Friki y Plaza. Allá nos dijeron cómo llevarnos como invitados. Fuimos a molestarnos. Bueno, estuvimos molestándonos mucho por esos boletos, pero al fin nos hicieron caso. Entonces, también fuimos a ver la de Dragon Ball. Brother. Ah, sí, es cierto. La verdad que hemos hecho varias ya capturas en el cine. La verdad, sin spoilearles nada, obviamente. Tengo que ver Star Wars, pero no me dejaron grabar. Obviamente. Exactamente. Pero hay que estar acompañados de Friki Plaza, porque ellos son los que tienen el hijo por ahí, ustedes saben. Mandamos saludos por allí para que nuestros amigos de Friki Plaza pues nos inviten a ir a ver el estreno, ¿no? Pero sí, chicos, la verdad, les recomiendo mucho Parasite. Veanla, la película está... Pues es que no sabía ni cómo explicárselas. La verdad es que no sabía. Si yo las explico, les empiezo a spoilear mucho de la película. Está muy intensa, está muy buena la película. Tienes que ver. ¿En dónde está ambientada? Está ambientada en la actualidad, en la Corea actual. Ok, ya. Punto. Así es, chicos, y todavía están en el cine. Y bueno, esos son algunos de los estrenos que tenemos como dramas. Y bueno, Liz, creo que nos vamos a ir a un corte comercial. Ya nos avisó aquí nuestro oráculo. Sí, ¿verdad? Sí, ya ellos agotaron de estar escuchándonos. Mucho bla bla, mucho contenido. Bueno, ustedes ahora platíquenos, déjenos mensajitos, saludos. Escríbenos. Para que nos tallemos un rato, ¿no? Pues yo diría. Ahorita regresamos, chicos, vamos a cápsula y regresamos a la Chocotaco TV.
Hola, ¿qué tal, malditas sabandijas terrícolas de Villahermosa, Tabasco? Soy el emperador Freezer. Solamente para decirles... No. Para advertirles que este 28 y 29 de marzo de 2020 estaré presente en la Expotaco 2020. No se la pueden perder. Allá los espero, malditos terrícolas. Claro, si es que no me tienen miedo. Adiós. Aquí en la ciudad industrial, en la calle Cobre. Así es, estamos Dani y Miguelita. Nos estamos acompañando lo que es el grupo y equipo de Planet Hall, porque por supuesto son invitados a esta posada para hacer la entrega de los regalos a los niños que sufren de cáncer. Así es, hay que apoyar de muchas maneras y ahí como una asociación. Y pues ahora sí, como dice su eslogan, ¿no? Unidos somos invencibles. Así es, chicos, así es que acompáñenos a ver esta pequeña cápsula y ven a los chicos de Planet Hall en acción. La forma en la que pueden ayudar, generalmente ponemos una foto que
explicativa acerca de lo que vamos a estar haciendo, sea recaudación de alimentos, sea recaudación de juguetes, si es alguna participación en algún evento, ya sea privado o ayudando a alguna casa hogar, algún albergue, este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ahí también vamos hablando acerca de los eventos que vamos a tener. El siguiente evento que tenemos, o el más próximo, va a ser una entrega de juguetes, una donación de juguetes al área de juegos del Hospital del Niño. Entonces, esa va a ser el 25 de diciembre. Esa es la que tenemos nosotros pactada para ese evento. Oye, qué padre. Y, por ejemplo, si yo no tengo un cosplay, pero quiero acompañarlos para aprovechar y estar con los niños, apoyarlos a ustedes, ¿puedo ir? Así es, muchas de las veces nosotros nos vamos luego a estar con los niños, pero a veces nos hace falta gente que nos apoye en la parte esta, entonces siempre la ayuda es bienvenida, siempre estamos necesitando que gente se quiera unir al proyecto y que tenga esas ganas de ayudar sobre todo, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas cada uno de nosotros somos profesionistas, o sea, ponemos parte de lo tiempo, dinero, esfuerzo, y pues realmente nuestra recompensa es ver la carita de los niños, no una sorpresa, entonces eso es lo que más nos importa. ¡Ay, qué hermoso! ¡Me encanta! Entonces, pues, yo también, dice que sí. Hay que dar mucho amor, chavos. ¿Verdad que sí? ¡Nada! ¡Me encanta! Y dime, ¿estos trajes así? ¡Qué pulescos! ¿Qué nos hace? ¿Cómo los pagan? ¿Cómo los compran? ¿Se los donan? Cada uno de nosotros invierte en cada uno de los trajes que están aquí. Y básicamente es con el esfuerzo de cada uno que va dando la posibilidad de que se hagan los trajes. Entonces, realmente es uno de nosotros. Porque muchas de las veces, o sea, sí es hacemos algún tipo de colecta o boteo, pero eso se va exclusivamente para compra de juguetes, para compra de alimentos o para lo que se vaya a necesitar para un evento que nosotros vayamos a apoyar. Entonces, esto es algo que también nos interesa que quede bien claro, ¿no? Si en algún momento nos ven a lo mejor en alguna plaza o en el centro haciendo un boteo, pues ya sea es para recaudar fondos, para ayudar a los niños o porque estamos ayudando a una causa en específica. Hace un tiempo hicimos un boteo especial para una familia que necesitaba un tratamiento. Entonces, fuimos exclusivamente a hacer un boteo para ayudar a esa persona. Y justamente estaba en esta asociación, nosotros no lo sabíamos, y en un evento que tuvimos el año pasado, se nos acercó para agradecernos que realmente les funcionó y les sirvió el boteo que hicimos. Entonces, eso la verdad es que mucha alegría. Claro, por supuesto, pues perfecto. Si es que ya saben, chicos, tienen que seguir a Planetman en Facebook, ¿tienes Instagram? Sí, es Planetman y ahí estamos en el Instagram. Así también. Que ya saben, síganos Facebook, Instagram, a los chicos, aquí los van a ver. Siempre sigan sus fotos, denle like a sus fotos, compartan las fotos, compartan sus fotos. ¡Ay, qué chicos! ¡Claro! Hasta pues nos vemos en la próxima y estaremos siguiendo Planetman en sus eventos. Ya saben. ¿De qué hablas tú? Ya está en vivo. ¿De qué vamos a hablar, güey? ¡Ay, Dios mío! ¡A su rayo, ve! ¡Ya llegó el jefe! ¡Lo vi pasar, dice! Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, amable público que nos acompaña esta noche. Así aquí okay. Estamos, banda. Ya regresó el jefe de dar paseando, la suma a trabajar, ya era hora, ¿verdad? ¡Trabaja, negro! Y bueno, pues ya llegamos a la última sección del programa, ya estamos por irnos, ya hablamos sobre los lanzamientos de las nuevas temporadas, los nuevos animes, mangas, doramas, videojuegos, de todo lo que va a haber para este 2020 y que también se irá revelando poco a poco durante todo el año. Así es que no es la última vez que vamos a hablar de este tema, durante todo el año vamos a estar hablando consecutivamente de todo lo nuevo que esté saliendo. Sí, igual ustedes si tienen alguna propuesta que venga ahora para este 2020, igual lo pueden comentar, nosotros lo investigamos, igual para que más gente conozca, pues ya sea lo que tú quieras, para ser más fans, ¿no? Prácticamente. Así es, o igual ustedes pueden mandar sus reportajes, ya vieron las propuestas, cómo hacerle, ya sea
sea enviando un reportaje escrito o hagan su propia cápsula, nosotros la vamos a pasar por aquí o postearla dentro de nuestra página Fotocutre. Entonces, la verdad, este es un programa, esta es una página que está abierto para ustedes, es para el público en general, y el contenido lo hacemos juntos. Así es, perfecto. Y bueno, les recordamos las fechas de Spotaku, que igual ya está pronto, ya prácticamente 3 meses. se va volando el tiempo, que es el 28 y 29 de marzo del 2020 en los Salones Candiles, pues ya enfrente de conocida plaza, en la avenida sobre Ruiz Cortines, principal aquí en Villahermosa, Tabasco. Ahora sí que recalgo el estado porque luego nos llegan mensajes. Sí, que si dónde va a ser, que si dónde está. Que si viene misa. Otra vez viene misa. Pues si lo siguen pidiendo va a venir, como no. Así es. Les recordamos igual, ahí tenemos una encuesta a ustedes en lo que sería el evento para que ustedes sigan proponiendo quiénes quieres que vengan. Ya ahorita estamos a punto de cerrar y revelar más bien, porque ya nuestro jefe nos está confirmando que pronto vamos a lanzar el cartel, los banners, los videos, ya vamos a estar todo calentito a punto de salir. Para revelar todo lo que va a ser la gran fiesta de Spotaku el 28 y 29 de marzo. Así es, de hecho ya saben, el primer invitadazo que está presente, pues ya prácticamente dentro de 3 meses, al señor Gerardo Reyero, pues ya ustedes lo conocen, ya estuvo una vez con nosotros, pero porque ustedes lo pidieron y de nada pues regresa, muy gustosamente aceptó la invitación, y esto se logra gracias a ustedes. Pues ahora sí que Spotaku siempre ha sido, se recarga por su lado en, ya lo doy por hecho que es de fans para fans. Entonces, el actor Reyero también hace la voz de Sailor Moon, el Tuxedo Mask. Hace la voz también de Han Solo. De Han Solo, pero de las viejitas. Así es, de las interesadas, no la de ahorita. No la de ahorita. Y de. ¿Qué otra voz? ¡Ah! Y el de Capitanazo. Ah, ese personaje de la caricatura de La Casa de los Dibujos. Que todavía lo siguen pasando por ahí en, por red de cable, igual por internet lo pueden checar. Y entonces ese personaje, la verdad, le ha dado mucho, que curiosamente es el personaje que no le gusta mucho. Ya nos va a platicar más adelante él en una entrevista que tengamos con él sobre cómo ha hecho su trayectoria, cómo ha cambiado su vida ese actor de Odula, todas las experiencias bonitas que le han dejado, cómo ha viajado por, a nivel nacional, internacional inclusive. La verdad que es el trabajo de un actor de doblaje, pues abre muchas puertas. Así es. No, igual el señor, si tuvieron oportunidad de verlo cuando vino aquí con nosotros en la Spotaku, pues la verdad ya cambió, igual mucho su show, ya no va a ser el mismo. Súper remontado. Ya lo cambió, él personalmente lo dijo, ya cambió, ya es una especie de stand-up. O sea, va a haber muchas sorpresas, no digan que siempre es lo mismo. La verdad, el señor ha cambiado, es revolucionario y está a la vanguardia prácticamente. Porque su voz, su trabajo sigue todavía con trayectoria, como dice mi hija. Así es, sí, los que ya estuvieron en los Spotaku del 2016 fue que nos hizo el favor de estar. La verdad que los que se estuvieron ahí, y no pueden mentir, se divirtieron. La verdad que el show de Gerardo Reyero es súper ameno, súper dinámico, bien divertido, y el señor es un amor de persona. Él firma todo lo que le pongan hasta que el último asistente esté, y lo va a hacer nuevamente ahora en marzo. Sí, es cierto, es igual. El señor está desde que llega. Y hasta el último fan, él se queda ahí y él gustosamente acepta fotos, imágenes, etcétera. Pero vamos a dar los costos, sigan nuestras redes, porque igual yo me imagino que ya igual una pequeña variación de hace 4 años, ¿no? Ya, así es, ya, todo tiene que subir. Pero sobre todo les pedimos mucho que haya mucha coordinación, vamos a estar con ustedes para que no nos vayamos hasta las 9 o 10 de la noche, porque realmente sí sabemos que están muy emocionados porque llegue, están muy emocionados por tomarse su fotito, porque lo firme todo, pero pues estaremos dando más adelante todas las puntos que tenemos que seguir para que ustedes disfruten el evento tanto como nosotros. Así es, y bueno, y pronto ya revelaremos el otro invitado especial y también el youtuber. Así es, viene otra vez, como ustedes lo piden, actores doblaje, youtubers. Y pues va a estar también con nosotros con más revelaciones, poco a poco, diferentes tipos de invitados, como ustedes nos solicitan. Igual, y también tenemos ya se abrió, ¿no? La mesa de la zona cosplay. Ah, también cierto, lo hemos comentado. Las mesas de cosplay ya están abiertas. La convocatoria para que ustedes puedan inscribirse. Manden su solicitud a través de correo nanamiotaku@gmail.com. Ándale. Se me lengua la traba. Nanami Otaku
gmail.com. Ahí van a mandar las bases. Pero bueno, más o menos la experiencia, ¿qué es lo que, aparte de los likes, que más piden? Ahí están las solicitudes en la página de Otaku, van a poder verlas, piden nombre, que mandes tus redes sociales, tu procedencia, y bueno, cualquier otra duda que tengan, por correo te van a contestar. Sobre todo esto es una convocatoria abierta, mande sus solicitudes y posteriormente se les avisa quién es el que va, quién son las personas que van a estar ocupando estas mesas. Ah, ok, perfecto. Y bueno, y esto también se va a celebrar todo esto, lo que estamos mencionando, en el Salón Candiles 3 y 4, que ya ha sido pues tradición, ¿no?, de que se celebran las espotacos ahí. Uh-huh. En la parte de arriba, ya vuelvo a repetir, está sobre la avenida sobre Ruiz Cortines, no hay pierde, de conocida plaza. Y entonces, con el Loma Linda lo pueden buscar igual por Google Maps, porque luego también nos mandan inbox de dónde es y se pierden. Pues con el Google Maps, con esos datos, automáticamente pues ya los busca en una aplicación. Bueno, y para los que han estado preguntando, la venta de boletos ya pronto se va a abrir. Tenemos fecha de salida el 25 de enero, más o menos, estamos viendo esa fecha. Si es antes, les avisamos, pero estarán en formatos en línea también de venta. Por aquellos que no puedan venir a Villahermosa o se les hace difícil llegar, pueden mandar sus preguntas y donde vamos a decir en qué cuenta o cómo se les puede hacer. Para los que quieran comprar sus boletos en línea o lo quieran comprar en forma de preventa en las tiendas autorizadas, que pronto estaremos revelando. Okay. ¿También de los pases VIP? Ah, sí, también, donde estará la venta de los boletos VIP, donde estará la venta de boletos también de forma física, o si no pueden preventa, también estará la taquilla para que ustedes puedan asistir. Perfecto. Entonces, pues estas son las sorpresas que van a estar, como dicen, desenvolviéndose durante estos semana con semana el programa que vamos a estar haciendo de Espotaku TV. Y pues pues también van a estar nuestros amigos de Hablando de Cosplay, ¿no?, de los de Planet Fan. Así es, con nosotros ya ha sido una tradición que han estado con nosotros evento por evento. De hecho, hace rato pudieron ver, antes de entrar a otra vez del corte comercial, vieron una cápsula que hicieron ellos ahorita en diciembre, precisamente donde estuvo nuestro jefe Dan y nuestra compañera Lisa, donde asistieron ellos y los acompañaron para un evento de beneficencia para los niños, ahora que fue el 24 de diciembre, ellos estuvieron participando con sus cosplay para amenizar una fiesta de entrega de regalos. Sí, así es, estuvieron ellos apoyando a los niños allá rumbo a Ciudad Industrial, en conocida salón de ahí de Cerro Sindicato, y el cual ahí se celebró, como dice, pues ese bonito detalle, ¿no?, para los niños, para seguir celebrando, ¿no?, y no pierdan esa inocencia, ¿no?, que solamente se vive una vez en cualquier ser humano. Pues la verdad, pues, como le decimos, el cosplay también es proactivo, realmente no nada más es para las fotos y las cosas, realmente también el Planet Fan tiene esa solidaridad humana, que es dar un poco de ellos mismos hacia los niños, o más que nada a la infancia, ¿no?, de mantener estos sueños con sus cosas. ¡Pero que los apoyen! Así es. Así es, búsquenos en redes sociales, como Planet Fan. Para que lo apoyen, ellos también están, como todo esto les comento, lo hacen en eventos de caridad. Ellos también venden ciertos productos dentro de nuestro evento, o los eventos que ellos acudan, ellos tienen su mesa para que los apoyes, comentan de tacitas, de galletas, todas estas cosas son elaboradas por ellos mismos, para que los apoyes. Toda esta recaudación que hacen, lo llevan ellos para casas de hogar o instituciones de caridad. Exactamente, y luego sus cosplays igual, para que no digan de que ahí sacan sus cosplays, ellos mismos nos han dicho que sale de su bolsillo, ellos trabajan, son licenciados de ingeniería, tienen diferentes oficios, y ellos mismos hacen sus proxies y sus cosplays, ¿no? Así es, entonces, para igual aquellos cosplayers interesados para participar y llevar a un nivel más lo que es el hobby del cosplay, pueden acercarse a ellos, manden sus preguntas en inboxes a su página Planet Fan, para que ustedes puedan ser parte de las filas de Planet Fan y dar una actividad proactiva por los de menos recursos. Así es, exacto. Y bueno, pues no sé, ya creo que ya estamos por último minuto para salida. No sé, nuestro oráculo, tengamos algún otro más cosas pendientes por recitar, por revelar. Todavía no, ¿verdad? Eso lo dice Nanami. Y pues bueno, pronto estaremos revelando en los siguientes programas que tengamos más sorpresitas. Hay más actividades ahorita en enero. Ya estaremos revelando de nuestras salidas, cápsulas que vamos a estar haciendo, para que ustedes nos acompañen. Y pues empezamos de una vez la fiesta, ¿no?
Exacto. Bueno, invítalos a la jefe. Ándale, saludos a Punker TV y a todos los que nos están siguiendo. Igual va a haber sorpresas, igual me adelanto a decir por parte de la Plaza de Tecnología. Así es. Igual va a haber actividades frikis y también no frikis, ¿no? Pero pues estaría muy muy genial, ¿no? Para que traigamos al mismísimo Miguel, ¿no? Le mandamos un saludo por claro, la Plaza de Tecnología. Claro, que es el representante que nos ha acompañado también con las Tacos como parte de Friki Plaza. Ellos dan los talleres de origami y los talleres de modelismo. Entonces próximamente lo vamos a tener aquí como invitado para que él mismo nos esté dando las revelaciones de las actividades que van a ver en Friki Plaza y que obviamente Spotaco TV va a estar ahí. Va a estar ahí, exactamente. Y pues igual ustedes para apoyar, porque ahora sí que estos eventos se hacen para todos nosotros. Cabe mencionar que los eventos de Friki Plaza siempre son gratuitos. Ah, exactamente. Y seguimos apoyando, pueden haber muchas sorpresas más. Pero bueno, esto se lo va a decir mejor el licenciado Miguel de la Plaza de Tecnología. Que pronto estarán con nosotros en nuestro siguiente programa. Exactamente, ya los tenemos aquí. Con las más versiones de lo que va a haber en el mes de enero en Friki Plaza y en todos los días que tenga. Exacto. Y, bueno, y también de lo que nos diga de que también nos tendrá sorpresas para Spotaku. Ah, sí, claro, nos trae sorpresas. Que ya también se debe de poner las pilas porque ya están más que anunciados, ¿no? Así es. Así bueno, es. Ya últimos saluditos, mandamos saludos a todos los invitados que tuvimos aquí presentes, con nuestro amigo Alejandro Animexis, venga para acá, porfis, no creo que entremos, pero al menos salga la cara. Un agradecimiento por su apoyo. Me metieron la cena. Bueno, así como mucho. Así como Alejandro Castillo, que él se tomó su tiempo para venir acá. Igual cualquiera que quiere participar, que quiere dar una invitación, que quiere hacer más fans, ¿no? Un grupo, etcétera, son libres, o como dice Aska, que manden su video y aquí ya hablamos. Así es, están abiertos a público. Todas aquellas comunidades, aquellos grupos, todo lo que ustedes se dedican, vengan con nosotros, mándenos sus ideas, sus correos, también mándenos sus propuestas para que igual nos acompañen acá en Spotaku TV y estemos hablando sobre sus proyectos. Exacto. O vayamos hasta ustedes y hagamos cápsulas también de todas las ideas que ustedes realizan. Perfecto, así que manden su mensaje, escriban. Bueno, entonces nos vemos muy pronto, ya estamos por cerrar, ya llegamos a la noche y ya nos hace hambre la pancita, ya el jefe ya llegó, ya va a pagar las pizzas. Sí, hay nuestras redes. No te hagas guaje. Ahí el mole. Ok, mole para la noche. ¡Hey! ¿Cómo nos traen? Bueno, y bueno, pues eso fue todo por Spotaku TV. Comida, comida. Nuestra amiga Lita. Belita, vamos a hacer la foto grupal. Ah, las fotos, Leo. Qué bueno, ¿eh? Y nuestra invitada Animexis. Y pues. ¡Y todos los invitados! ¡Sí! ¡Ah, bolita! ¡Bolita! Y bueno, saludos, muchas gracias. Que pasen muchas gracias. Soy Yolita, ¿cómo están? Estamos aquí en el primer encuentro regional de juegos de rol. Está padrísimo. Obviamente venimos a grabar la cápsula, pero por supuesto lo que es Aska ya está jugando y lo que es Dani también se pusieron a jugar y yo aquí trabajando. ¿Cómo la onda, no? Bueno, chicas, ahorita vamos a un recorrido. Chéquense, todo empezó con pláticas acerca de varias personas que han jugado rol, cómo se desarrollan los personajes, subieron diferentes pláticas muy padres, muy interesantes, y ahorita ya están las mesas de juego. Vamos a verlas. Se quedan en el campo.
a conforme empiezas a buscar y a revisar las capas y darle vueltas y vueltas y vueltas a la situación, nos damos cuenta de que es algo completamente distinto a lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y es muchísimo más complejo de lo que nosotros pensábamos. Es únicamente cuestión de irle escarbando también. Bueno, muchas gracias. Básicamente esa fue la participación. About that.